La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la situación en la que se encuentra el expediente relativo a la parcela sita en polígono 5.1 duplicado de Ceuta. Tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, señora vicepresidente. Efectivamente, queremos información que nos muestre el consejero sobre la... ¿Qué pasa? Perdón. Perdón, señora Pérez. Perdón. Un despiste, señora Pérez. Compréndanlo. Es que aguantarlo usted toda la mañana también pesa. Gracias, vicepresidente. Esto es lo que me faltaba por ver hoy a lo largo de la mañana. Mira que he visto cosas ya en este pleno, pero... Bueno, la Asociación Santo Ángel se ha dirigido en varias ocasiones a la Consejería de Fomento para que se subsane cuanto antes la situación de ocupación que viene sufriendo de forma irregular gran parte de los terrenos de su propiedad. La asociación y propietaria del terreno ha ofrecido en más de una ocasión la posibilidad de materializar un acuerdo para que se pueda regularizar la citada ocupación a cambio de las compensaciones que solicitaron y que están pendientes de aprobación. El Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la Administración local debe de dar respuesta a este problema y le debe de dar porque es un asunto que se debe de solucionar con carácter de urgencia, señor Ramírez. Porque que sea y la Administración no da derecho a poder estar ocupando y haciendo uso de una parcela que no es de la propiedad de la Administración. Es un terreno indebidamente ocupado por parte del Gobierno y, por tanto, la titularidad y el uso debe destinarse a su propietario o intentar, por lo menos, llegar a un acuerdo para no llegar a males mayores. Y es por ello que este grupo parlamentario hoy, y ante la falta de respuesta de la consejería competente, solicitamos que se dé respuesta a las siguientes preguntas. Queremos saber en qué situación se encuentra el expediente referente a la parcela ocupada, pero también queremos saber si se va a proceder a materializar las actuaciones acordadas con la Asociación Santo Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidenta. A ver, sobre este expediente, yo desconozco lo que se haya acordado o hecho en años anteriores sobre esta situación. Yo le puedo contar a raíz de la reunión que pude mantener con las personas pues que trasladaron esta problemática. Efectivamente, hay un expediente en el área de patrimonio y en urbanismo sobre la Asociación Santo Ángel, donde parece ser que denuncia una presunta ocupación de su parcela, la registral 719, por parte de la ciudad con lo que a día de hoy es el Parque de San Amaro. En el mismo hay un informe, así se le trasladó, en el momento que me trasladaron el programa para analizar la situación del topógrafo municipal, en la que indica que a día de hoy la parcela está registrada o se registra a nombre de la ciudad, pero efectivamente parece ser que no existen lo que se conocen como los límites parcelarios sobre la misma y que la documentación que obra en el ayuntamiento por el Estado sobre esa finca registral es del año 1949. Automáticamente, en este caso, el técnico me traslada que a día de hoy, con los medios de los que también un poco él dispone y a nivel de que es tan antiguo, del año 41, la documentación que hay, requiere de un contrato especializado para que pueda hacer ese deslinde específico del suelo, puesto que no hay información actualizada, todo desde el 49, habría como que regenerarla de nuevo. Y lo único que se ha hecho de la consejería es tramitar, por tanto, un contrato con esos servicios que no ha trasladado, en este caso el topógrafo de la ciudad, al objeto de poder atender de primeras para ver si es cierto que esa parcela, esa propiedad es indebida o no, puesto que al fin y al cabo, no pues otra manera, tengo que confirmar, ¿no?, que eso es así, porque a día de hoy lo que hay ahí es el Parque de San Amaro y está construido. Y si efectivamente ese informe o esos estudios que tengan que hacerse para delimitar la zona establecen que hay un mal registro de la misma en la propiedad y que realmente es propiedad de esta persona o de esta asociación, pues no le quepa duda pues que tramitaremos el expediente oportuno, ya sea pues para poder expropiar ese terreno y que eso quede realmente en la ciudad con la valoración pertinente o llegar al acuerdo a través de la vía que así proceda para poder solucionar esta situación.
lo que se haya, lo que haya ocurrido o pasado anteriormente, le digo, señor Gutiérrez, a que yo pude reunirme con esta persona y tratarme el problema, ahí lo desconozco. Es decir, desconozco si este expediente es de hace un montón de años, si es un problema que lleva muchos años detrás de él. Yo le digo, a raíz de que esta persona se reunió conmigo y con el equipo técnico, y a partir de los pasos que hemos seguido al objeto de ver realmente si podemos buscar una solución al problema. Nada más. Gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidenta. Bueno, señor Ramírez, eso le llamo yo tirar balón afuera. Usted ha lanzado el balón como ha podido para salir de la interpelación, que lo entiendo, porque seguramente usted se habrá encontrado con ese marrón cuando llegó a su consejería, y usted me dice, bueno, que están trabajando, y yo creo lo que usted ha hecho aquí es demorarlo un poquito porque no sabe por dónde va a salir. Usted, al igual que yo, sabe que esa propiedad y que ese terreno es de la Asociación Santo Ángel, si no, esa asociación, por gusto, no iba a venir aquí a pedirle explicaciones a la ciudad o querer llegar a un acuerdo con la ciudad. Ellos lo tienen muy claro porque tienen su abogado, tienen sus planos, que me lo han enseñado a mí, los planos, y tienen su documentación donde dice que hay una parte del terreno de San Amaro que es de la Asociación Santo Ángel. Pero yo entiendo que bueno, que usted pues aquí pues intente tirar balones fuera porque usted se ha encontrado este marrón en su consejería y bueno, y no sabe qué es lo que hacer. Yo no sé, pero tendrán que darle una solución y de inmediato a este asunto. Porque, mire usted, señor Ramírez, hay un dicho que dice que dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, sino que es la única manera de hacerlo. Porque es que de verdad que es de traca que la propia administración, y seguramente habrá pasado por más consejeros ya, esté ocupando una parcela privada indebidamente y estéis tan tranquilos, es que no tiene nombre, señor Ramírez. Pero lo más grave es que el propietario en muchísimas ocasiones, por activa y por pasiva, ha intentado arreglarlo con la Consejería de Fomento y nunca ha recibido respuesta por parte de vosotros. Y me temo que después de esta interpelación, pues a la asociación la única salida que le queda es pues tomar las medidas legales oportunas en los juzgados, que al final repercutirá en los bolsillos de todos los y las ciudadanas, porque es que no va a caber otra. Por tanto, le pediría desde este humilde grupo, señor Ramírez, que ponga usted los cinco sentidos en este asunto y arregle esta situación de una vez, ya que sus compañeros anteriores no lo han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Ramírez, tiene la palabra. Gracias, vicepresidenta. A ver, no me voy a alargar mucho. Es que, ¿desde cuándo está construido el Parque de San Amaro? ¿Desde qué año? Yo, si un terreno es mi propiedad y la ciudad hace, ¿cuánto?, 20 años, me construye en un tema privado, yo me voy al juzgado, ¿eh? Pero no ahora, ¿eh? Hace 20 años. Es que está aquí un problema de un parque de San Amaro construido hace 30 años por la ciudad y ahora quiere que lleguemos a un acuerdo para solucionar porque el terreno es propiedad de un privado. Y le he dicho, la persona vino, lo atendí, de un problema de más de 30 años, ¿eh? No hablamos de hace dos legislaturas, una, 30 años, ¿eh? Pues ese parque no sé el tiempo que llevará, igual ya más lo conoce. Yo no sé desde cuándo estaba, porque yo de pequeño jugaba en el Parque San Amaro y tengo 35 años. Es que no entiendo la interpelación, señor Gutiérrez, es que no la entiendo. Venir aquí a traer este problema de un particular sobre un terreno privado donde la ciudad hace 35 años construye un parque. Le he dicho, la persona vino, se la atendió, lógicamente. Yo no puedo llegar a ningún acuerdo con una persona sobre un parque que está construido hace 35 años. Vamos a ver. Pero sentido común. Le digo, efectivamente, estudiaremos la situación. Vamos a ver si realmente la ciudad hace 35 años, ocupó un terreno que no es suyo. Y es lo que se ha hecho. Me dice el topógrafo, tengo aquí el informe técnico, que es imposible de tanta antigüedad y la documentación que hay establecer eso ahora mismo a simple vista. Hay que hacer un estudio en profundidad del terreno, de la zona que se ocupó, del expediente que hay, lo que consta. Es decir, hay que estudiarlo en profundidad porque es un problema de hace 35 años, donde hay un parque a día de hoy. Con lo cual, es que no entiendo la interpelación, sinceramente. Lo siento, señor Gutiérrez, no lo entiendo.